Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este video especial. Y tal como dice en el título del video, sí, acabo de cumplir ya 21 años. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes la muestra de los regalos que me llegaron por parte de mis familias. Y en esta oportunidad, qué mejor que hacer una muestra de regalos con un acto de magia. Así que, bueno, vamos a tratar de desaparecer estos dos números porque con eso no voy a continuar haciendo el video. Así que vamos a desaparecer a la 1, a la 2 y a la 3. Ahí está, muchas gracias. Ahora me siento cada vez más despejado. Vamos primero con lo de el regalo de parte de mi madre Erika. Y vamos a presentar a continuación un pantalón que seguramente a muchos de ustedes le encantaron muchísimo con sus propios ojos. Y lo vamos a mostrar en directo en cámara. A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Voilà! Aquí tenemos el primer regalo de parte de mi madre Erika. Se trata de unos blue jeans. Sí. Pero no es un blue jean cualquiera, sino porque lo que me llamó la atención es la parte de abajo. Si ustedes se pueden fijar, aquí hay una especie de elástico muy cerca al final del pantalón. Aquí muestra claramente de que así se puede ajustar de cualquier tipo de pies. Así no vas a tener complicaciones, principalmente porque cada pantalón largo llega directamente a los zapatos y puede correr un riesgo de tropezarse o romperse la parte de abajo. Pero esto es como un pantalón bien seguro. Así que muchas gracias Erika por este gran regalo, mis blue jeans. Así que me la voy a quedar con ella hasta el final. Porque lo que viene ahora, vamos a cambiar la camisa de este canal por algo que me regaló de parte de la Nayere y el Ignacio. Se trata de una camisa cuadrillé y que la vamos a presenciar a continuación. Y es de manga corta. 1, 2, 3. ¡Chachán! Aquí está, esta camisa cuadrillé de color entre rosado y celeste o azul. Esta es la camisa cuadrillé que me regaló por parte de mi hermana Nayere y que además con esta vestimenta junto con los blusines me siento como si fuera un joven de campo. Lo único que me falta es el sombrero. Y tiene buenos diseños, lindo los bolsillos y ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias por este gran regalo. Bueno, ahora vamos a cambiar ahora de inmediato con esto, con la camisa púrpura que me regaló por parte de su hijo Ignacio. 1, 2, 3. ¡Voilà! Aquí tenemos esta camisa púrpura oscura que me regaló el bebé Ignacio. Así que muchísimas gracias Ignacio por esta gran camisa, pero hay un problemilla. La cámara está distinguiendo de que se ve como color negro. ¿Qué acaso la cámara es daltónica? En mi ojo humano veo claramente que es púrpura oscura, así que la cámara es así, a la mierda la lógica. Bien, ahora vamos al siguiente regalo que viene a continuación y es precisamente un regalo de verano que lo puedo utilizar para ir a la playa o para ir a la piscina. Y este regalo es por parte de tres personas, de mi hermana Yarixa, de mi cuñado Cristian y del bebé Alonso. Así que, señoras y señores, viene ahora el artículo del verano. Y son dos regalos por parte de las tres personas que te acabo de mencionar. Vamos con la primera. 1, 2 y a las 3. Ya estoy listo para entrar a la piscina y a la playa. Se trata de este nuevo traje de baño, como ustedes lo pueden comprobar, que es de color azul, naranjo y amarillo. Y más abajo, celeste, algo así. No sé si puedo distinguir la cámara, pero veo como si fuera un color morado. Este traje de baño es totalmente nuevo y además queda bien apretado para evitar que cuando meto un chapuzón o un guatáis o un clavado, evitará de que el traje de baño se baje cuando ya se impactó en el agua. Así que esto es bien apretado. Bueno, no tan apretado como para no ahogarse, pero igual se queda justo la medida para evitar que el traje de baño se baje cuando vas a tirar algún chapuzón o algún clavado. Así que muchas gracias Yarixa, Cristian y Alonso por este regalo. Pero no me regaló esto, sino que también me regaló un segundo objeto y es precisamente un objeto deportivo. Para que ustedes sepan, y aunque usted no lo crea, yo fui portero. Sí, en el portero en cada campeonato de fútbol. Y me acaba de regalar un objeto deportivo que vamos a presenciar a continuación. Así que con las manos vamos a aparecer este regalo. 1, 2 y 3. ¡Pa! ¡Oh, la, la! Aquí te espero para evitar el gol. Se trata de los guantes de portero Ego Speed de Puma. Si ustedes pueden ver, es de color casi anaranjado y este color me recuerda mucho a los chalecos reflectantes que utilizan los trabajadores en cada pega de construcción. Increíble, me llamó tanto la atención y además me queda justo del porte. Es de talla 10 ese guante de portero. Ah, igual es preciso para poder atrapar la pelota para mi próximo partido. Así que muchas gracias Yarixa, Cristian y Alonso por estos guantes y este traje de baño. Voy a tratar de sacarme los guantes, ¿eh? Permiso.
¡Quita los guantes ya! Muchas gracias. Ahora sí, mucho mejor para poder continuar este video, porque no puedo continuar con guantes, es incómodo. Así que vamos a ver ahora el siguiente regalo por parte de mi madre Erika. Segunda vez. 1, 2, 3. ¡Tachán! ¿Idea mía o se ve cada vez más grande esta camisa? Bueno, se trata de una camisa cuadrillé, esta vez de color roja con blanco y azul. Es casi idéntico a los colores tricolor de la bandera chilena. Bueno, lo que había preguntado y que quedé las dudas es porque está totalmente grande, que es como que no es de mi porte, pero a pesar de todo, al momento de hacer apretar los brazos, no tiene ningún problema, no hay apretamiento, no hay incomodidad, es todo cómodo. Así que muchas gracias, madre, por estos dos regalos de esta camisa cuadrillera roja, más los blue jeans que acabamos de ver en este instante. Bueno, ahora llegó el momento de poner mi vestimenta normal, porque vamos a presenciar ahora los dos últimos regalos que vamos a contar a continuación. A la cuenta de tres, vamos con mi vestimenta normal. A la una, a la dos y a la tres. Listo, ya tengo mi vestimenta puesta y a continuación vienen los dos últimos regalos que vamos a contar a continuación. Aquí vamos. Bien, queridos amigos, llegó el momento de presenciar los dos últimos regalos de mi cumpleaños. Y primero vamos con el de la Leli y el Néstor, mi hermana y mi cuñado. Ustedes se preguntarán, ¿qué me regalaron para este año? Bueno, precisamente si ustedes ven en este video, la Leli y el Néstor me acaban de regalar precisamente una torta en el cual apareció con el logo de NBC TV Chile y con la frase ¡Feliz cumpleaños, Jairo! Eso sí, las letras puestas en color rojo, verde y azul, que son precisamente los colores del logotipo de nuestro canal, y la verdad es que me encantó muchísimo en cuanto al diseño de la torta, pero lo que más me destaco es en la parte superior de la torta donde aparece un audífono y un micrófono, lo cual hace como referencia a que yo soy como el locutor de este canal, así que me encantó muchísimo, me quedé sin palabras y este es precisamente una gran sorpresa. Bueno, no es un regalo, es una sorpresa por parte de Leli y Néstor. Así que me encantó muchísimo en cuanto al diseño de la torta. Así que muchísimas gracias mi hermana querida Leli y también a mi cuñado Néstor, que de verdad, esa torta me dejó sin palabras, me quedé impactado, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bien amigos, ahora llegó el momento tenso. Música de atención por favor, porque ahora vamos a ver el último regalo de mi cumpleaños de este 2017. Se trata de un regalo de parte de mi padre, que le agradecemos mucho por un regalo que para mí me quedé impresionado. Se trata de una cámara, pero no es una cámara cualquiera. Y está precisamente en este bolso. Así que amigos y amigas, vamos a abrir de inmediato qué cámara me regaló mi padre para este 2017. A la una, a las dos, ¡ábrete, ábrete! ¡Oh, la, la! Se trata nada más y nada menos que la Samsung Gear 360. Así es, amigos. Llegó por fin una cámara 360. Primera cámara 360 de nuestro canal. Y me quedé totalmente impresionado porque tiene doble lente. Uno aquí y otro en el otro costado. Me encantó muchísimo y que además, mira, en esta parte tiene un trípode. Ahí. Se la puede poner donde tú quieras y permite grabar videos y sacar fotografías en 360 grados, así como si fuera una vista panorámica. Maravilloso. Así que se pasó, don Juan. Muchas gracias, mi padre querido, por este gran regalo que me quedé impactado y que muy pronto algún día voy a hacer el video de YouTube en 360 grados como grabación de prueba para ver cómo se comporta. Así que muchas gracias, don Juan, por este gran regalo. Gracias por este Samsung Gear 360. Bueno, queridos amigos, ahí está entonces todos los regalos que me acaban de llegar en mi cumpleaños, tal como lo pueden ver amontonado en mi alrededor. Todas las ropas y pantalones, el traje de baño, los guantes de portero y la cámara 360. Así que muchísimas gracias a toda mi familia por este hermoso regalo y también gracias a Leli y a Néstor por haber hecho esta sorpresa de la torta, que para mí me quedé sin palabras. Así que muchísimas gracias de corazón. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por ver este video especial de NBC Televisión Chile y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chao, chao, y muchas gracias por los regalos, de verdad. Gracias. Chao, chao.